Bueno, amigos, estamos en el último video de las exclusivas de San Diego Comic Con 2018 que trae Hasbro para el Unboxing Toy Convention del 2018. Y para platicarles de este increíble Transformer está conmigo Hugo del Museo de Toys. ¿Cómo estás? Hola, juego amigos, ¿cómo están? Oigan, vamos a platicarles de este Optimal Optimus, que pues bueno, es una chulada de piezas. Se hizo una encuesta para que los fans eligieran cuál iba a ser la nueva figura de Power of the Prime. Así entonces, es. Eligieron este Optimal Optimus o Optimus Primal. Sí, Optimus Primal, también así en Beast Wars se le conoce. Y pues vamos a ver, estos están basados en una serie que sale, o sea, ya hace tiempo que no vemos las caricaturas tal cual en la tele, ¿no? O programa, pero desde hace 3 años se hizo una trilogía que sale en un canal de YouTube que se llama Machinima, en el cual están, desde ahí empezó esta trilogía que empieza con Combiner's Wars, The Return Titans of the Titans, o Titans Return, y ahorita vamos con Power of the Prime. Les recomiendo que vean, la animación es preciosa, está increíble, véanlos. Y pues este es el exclusivo de San Diego Comic Con, como bien lo mencionas. Y lo tenemos aquí ahora para abrirlo enfrente de todos ustedes, que para mí, híjole, está increíble el arte. Me gusta mucho el diseño del empaque, cómo viene, que venga en la jungla, y como venga en un trono y con la corona de rey y todo eso. Muy a la vista, ¿no? Así es. Y bueno, otra parte es que es el mismo molde de la figura que hemos visto anteriormente, pero con un pintado diferente. Entonces, esto le da como un toquecito más, sí, más fresco. Más fresco y haciendo una remembranza a las caricaturas de, o a los programas, o al estilo de Beast Wars. Y el otro, porque el otro viene con colores naranjas, morados, y este viene con el color del gorila, que a mí en lo personal me encanta este color, este que venga en gris con negro, me encanta. Y bueno, el original se dividía en 4, en un jet, en un gorila, una nave, un robot. Y sí, eran el robot, gorila, la nave y ya dije uno y un ya, robot. ¿Y el robot? ¿Ya dije el robot? Creo que sí, pero bueno. Entonces, vamos. En este se supone que viene un Optimus Prime chiquito y la armadura, vamos a ver si lo podemos descubrir, porque pues, mira, sí está un poquito... Sale con todo y todo. Choncho el set. A ver. Ahí está, dale. Venga, ahí está. Y que bueno, van a poder encontrarlo en el booth de Hasbro, el Unboxing Toy Convention, que son exclusivas de San Diego Comic Con. Mira qué padre está el trono. Mira esto de aquí gira. Yo creo que para que pongan... Es un coleccionable... Para poner todos los, ¿cómo se llaman? Los primes. Wow. Los power. Mira, está padrísimo esto. Esto gira, está increíble. Los 12 Prime Masters. Que son los que le dan cierto poder al ponerlo en el cetro. Wow, vamos a sacarlo, Que mira, que aquí viene un poquito explicado los 12. Que dice el Prima Prime, Vector Prime, Alpha Trion, Solus Prime, Micronus, Alchemist Prime, Nexus Prime, Onyx Prime, Amalgamus Prime, Quintus Prime, Leech Maximo y Megatronus. Tómala, ok. Son un chorro. Son todos los primes. Oye, ¿saben qué? Sí les recomiendo que le corten todas las, para poder aprovechar el trono, el del empaque, cortarlo en lugar de estarle buscando O sea, quitar el blister y estar desarmando todo el trono para quitar la figura. Yo creo que lo más conveniente es cortarle todos los amarres para poder aprovechar el trono. Y bueno, estas son todas las instrucciones. Bien especificado que es para mayores de 8 años por obvias razones en complejidad del armado, ¿verdad? Transformer algo tiene que... Pues es a prueba de niños, de algunos niños. O más bien a prueba a de prueba adultos. De porque... Entonces... Pues vamos a sacarlo, no lo vamos a desarmar por cuestión de tiempo y para que lo puedan ver más bonito. Vamos, igual y no está complicado como parece. A las instrucciones me remito. Wow, pero qué padre tener esto aquí y tener la oportunidad de poderlo conseguir en México. Así es, wow, el trono. No, sí, sí se recomienda que lo para poder aprovechar el trono y no. Sí, mira. No, Dios mío.
Vean nada más qué bonita está esta pieza, por favor. Vean, es más, lo voy a dejar así para que lo disfruten y no se los mueva tanto. El cetro. Ahí falta sacar a los chamaquitos de aquí arriba. Quiero ver, ajá. ¿Qué le va a hacer? Ahí está. Nada más hay que cortarles las de aquí. Ah, las líneas, claro. Ok. Ve, qué chulada. ¿Cuántos de estos primes o cómo se llaman? Son 12 primes, pero aquí vamos sacando uno. Dos. Le pregunto si sí vendrán los 12. No, no vienen, son aparte de seis. Ah, ay, mira, ahí tiene uno escondido. Tercero. Hay uno hasta abajo, Denle la vuelta a Denle todo. Denle toda la vuelta, así sale. Y pues obviamente todos se combinan con el cetro y hacen magia. Y mira, en teoría, bueno, los anteriores, estos se transforman. Vean nada más, tienen unos pequeños robots. Ay, ya lo desarmé. Ténganlo, háganlo con cuidado, se vuelve a armar, no pasa nada. No se angustien si les pasa lo mismo. Entonces tenemos aquí unos pequeños robots. Cada prime articulados, vean nada más el detalle, y le damos la vueltecita acá y se transforman. En otros modelos venía también que eran cabezas y las cabezas se hacían robots. Entonces este no sé si también se pueda poner como cabeza a la demás serie de Titans. Esos se podrían poner como cabezas también. Y vamos a ver ahora. Pues vamos a cambiar el cetro. Vamos a quitarlo. Porque al parecer también trae aquí otros primes. Pues ya vamos de gane. ¿Cuántos llevamos? ¿El cetro trae más primes puestos? Sí, mira, aquí trae uno, dos, tres. Y el cetro trae otro más. Entonces trae cuatro en total. Voy a quitarle la liguita. Yo solo estoy explorando a ver si adentro viene algo más. Si no, literal nada más es el trono y ya lo que tenemos aquí. Bueno, esta liga vamos a quitarla. Sí, no hay nada más. Una herramienta unboxeadora. Y bien, vamos a verlo. Vean nada más el cetro. Ah, y aquí se ponen todos los demás. Los otros tres que faltan aquí se pueden colocar alrededor del cetro. Está muy padre, trae su coronita, está articulado, súper súper articulado como todos los Transformers. Los dedos se abren, está muy padre. Y aquí al parecer en la espalda, al frente, trae su Matrix de liderazgo. Vean, está muy padre el detalle, toda la escultura. Y pues vamos a transformarlo. Mira, que trae. Ay, si te quieres arriesgar, vamos a intentar transformarlo, joven Dios. A ver. Mira, a ver, aquí atrás trae algo. Vamos a ver. Vamos a dejar el cetro aquí. ¿Seguimos instrucciones o a la buena de Dios? No, sí, seguimos instrucciones. Porque este sí. No lo conozco y dices que se transforma. A ver, vamos a ver en qué tantas cosas se transforman. Ok. Se transforma, vamos a mostrárselo las instrucciones al. Mira, viene un Optimus Primal. Sí, viene uno chiquito. Y viene Optimal Optimus, que es este. Y se transforma en gorila. Mira, enseñales, muéstraselo a los juegos, sí, amigos, sí, sí, para sí. que vean todo lo que se puede hacer. Uy, sí, está muy padre. Yo lo quiero transformar. A ver, vamos a intentar transformarlo. A ver, ¿cuál es el 1? Porque luego empieza de como tenemos. Ah, mira, sí dice que tenemos 4 primes. Viene Prima Prime, Nexus Prime, Amalgamous Prime y de 13 Prime. Wow. Okay. A ver, dilo tú. Oh, no estaba. Sí está, aquí está en el set. A lo que me refiero, son 12 primes. La caja habla de 12 primes y aquí dice 13 Prime. Oh, es cierto. ¿Uno extra será? Achis, 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 achis. ¡Oh! Uno exclusivo. ¡No, inventen! No, pues, si con eso te convencen que no vengan los demás. Vamos ahora sí a intentar armarle. A ver, vale, ¿de dónde empezamos? Empezamos de él, que está de aquí. Y lo vamos a transformar en lo que, a ver, Dios nos dé entender. Yo soy tu bella mostrador. No, pero ayúdame, Marisol. No, no. Okay. Mira, ve, aquí está la cabeza del chango. Ahí se ve la panza. Chango. Cabeza de chango oculta. Pero se separa, ¿no? Ahí dice que se jala esto hacia
arriba. Más bien era quitarle el cetro y los primes. Ya le quitamos el cetro, eso ya lo quitamos. Luego, tenemos esta los cabeza. Brazos. Los brazos hacia abajo. Ahí están. Pero y se como que rotan. Se... Sí, se rotan. Y esta parte de aquí. ¡Oh! ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Ah! ¡Lo descabezaste! ¿Y esto? ¿Será ese Optimus? Esto queda como una... Pero ve que se ve un cuerpo, a ver. ¡Es Optimus! ¡Ta, ta, ah! ta! A ver, vamos a sacar a Optimus. ¡Híjole, no manches! ¿Y la cabeza? Pues acá, acá está. ¡Ah! No, esto está increíble. ¡Sí, es Optimus! Vean, nada más tiene un Optimus dentro del Optimus. ¡Qué tal juego, amigos! Que en realidad está... esto funcionaría solo como una armadura, según sé. Bueno, ahorita no hemos leído las instrucciones. ¿Completas? Disculpen, todavía no sabemos qué vamos a hacer con la espalda y la otra cabeza. ¡Wow! Pero vean, ya tienen de entrada un Optimus aquí. ¡Wow! Bueno, ¿cuántos robots hay en este set? Está increíble este. A ver, vamos a ponerlo aquí. Para que lo vean en lo que seguimos transformando. Y... No manches tu vida. Este queda acá, este le giramos, supongo. Va a ser una transformación básica. ¡Ahí es el simio! ¡Ah! No quiere dar la ahí vuelta. ¡Ahí está el gorila! Ahí está. ¡Gorila! ¡Gorila! ¿Y esto qué hace? ¡Wow! Yo no creo. Hay que ver las instrucciones para pasar. Pues, sí tendría. Sí, va así bien. ¿Sí? No, las van estas al revés. Pero se queda. Ah, ya vi. A ver. Ajá, se tiene como que. Así. Volví a lo mismo. Ajá. Ahí está, y ahora está. Esa no rota. Así. Van como. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Pues bueno, juego, amigos, ya sacamos las partes importantes dentro de Optimus, que son Optimus chiquito y el gorila, y pues bueno, la presentación completa como viene, que es el desarme original. Pero no se olviden que esta figura la pueden encontrar en el boot de Hasbro, en la Unboxing Toy Convention, que es una exclusiva de San Diego Comic Con 2018 que van a poder conseguir en México. Entonces es una oportunidad muy increíble, y para que no vayan a estar llorando después y es que no lo puedo conseguir o está en precio estratosférico, pues aquí lo tienen en Unboxing Toy Convention en la Ciudad de México, en el World Trade Center. ¿Qué más se nos hay que mencionar, Ugin? ¿Qué más? Que estamos en el Museo de Art Toys. Aparte. Vengan, vean toda la colección que tenemos aquí, pero en serio, juego amigos, es una oportunidad única tener estas piezas en México. No dejen de comprar sus favoritas. No digan después, es ahora. O nunca. O nunca. Y bueno, juego amigos, si ustedes quieren hacer la reseña de esta figura, de este Transformer, por su propia cuenta, tienen que ir al stand de juegos, juguetes y coleccionables en la Unboxing Toy Convention, y ahí lo podrán hacer y podrán deleitarse con esta increíble figura que está padrísima. Nosotros nos despedimos, pero los vemos allá 4 y 5 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México, Unboxing Toy Convention. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Marisol. Gracias, Hugo, amigos. Y nos vemos. Sus comentarios, no olviden. Adiós. Bye.